La institución se llama Yaldején. El objetivo de nosotros es, pues tenemos una escuela ya en Polanco que funciona en las mañanas y en las tardes, de reunir niños jóvenes con discapacidad que reciban una atención profesional, de terapias, clases, judaísmo, como si fuera una escuela común, no más que estos chicos no pueden ir a una escuela regular y están ahí con nosotros. En las tardes sí vienen niños con diferentes capacidades que son de escuelas regulares. La actividad del Lag BaOmer ya es el tercer año que la hacemos, y el objetivo de reunir niñas, jovencitas, mamás, todas las edades, para hacerles participar de cierta manera, bueno, divertirse antes que nada, pues la diversión del Lag BaOmer, van a ver aquí bailes y demás. Y por otro lado, yo voy a las escuelas y les cuento de nosotros y las invito a esta actividad para que ellas sientan parte de nuestra institución. Son días del Omer, pues sabemos que en los días del Omer tenemos que trabajar mucho todo lo que es el Ve'avta le'Re'acha Kamoja, el amor al prójimo. Entonces, para inculcarle a nuestras niñas este concepto tan importante de amar al prójimo y ayudar, hacemos esta actividad para hacerlas de cierta forma socias con nuestra labor. La escuela está abierta, es una escuela con el alineamiento ortodoxo, pero está abierta a todo tipo de público. La coordinadora de nuestras actividades es Laura Valley. Hablando con ella, haciendo una cita, con mucho gusto, estamos preparados para recibir cualquier tipo de niño con cualquier discapacidad y de cualquier edad. El programa que tenemos ahorita actual en función en las mañanas es para chicas con retos múltiples, chicas de silla de ruedas y niños con discapacidad que no asisten a una escuela regular más que una vez por semana. Pero ya estamos a la búsqueda de niños que puedan venir y recibir atención y también ir a sus escuelas para que no tenga que estar en las tardes corriendo en terapias, las pueden recibir en nuestro centro en la mañana y también ir a la escuela. Los que si saben de alguien o alguien en especial que quiera, estamos abiertos para eso también, para ese programa. Y en las tardes sí son chicos, en mayoría, que van sí a escuelas y nos acompañan en las tardes y ahí reciben también atención terapéutica y recreativa. Es importante que corramos la voz. Yo sé que hay niños, hay mamás que no están dispuestas a mandar a sus hijos a un centro especial. Entonces la comunidad nos podría ayudar en pues motivar a esas mamás y explicarles que es por el bien de ellos. Ellos sienten que pertenecen a un lugar, tienen un espacio social, son queridos, amados, festejan sus cumpleaños, sus cosas, sus festividades y demás. Y pues sí, más que nada difundirlo en la comunidad y que la gente sepa que existe una opción de estas, que bajo el mismo techo un niño con una discapacidad pueda recibir toda la atención necesaria. Los invito a todos a participar, ser parte de esto. Claro que un programa de este tipo son programas muy costosos y no siempre recibimos, los padres de familia no siempre pueden solventar por sí solos un servicio de este tipo. Y pueden apoyarnos y aportar, ya sea en organizar actividades, en donativos y demás.